Unidos, con A mayúscula a toda América, porque más imbatible y triunfadora comienza el Mega Match Siglo XXI. Los conocimientos. Todos rumbo a la casa encantada, la que sigue, que trae más carros, más motos y otros 100 millones de bolívares. Recuerden que en este Mega Match también se dan cita los mejores ídolos juveniles. A la Megateca llegan con sus nuevos éxitos, las Cherries. Y el tema, A Punto de Caramelo. Supuesto, esta es la mejor forma de empezar esta gran fiesta con los dos colegios rumbo a la casa encantada de la piscina por otros 100 millones de bolívares.
Siglo XXI. Desde ya comienza la competencia y en ese sector les presento a los alumnos de la unidad educativa privada María Teresa del Toro, de Osumare del Tuy, defendiendo hoy el color amarillo. Ellos tienen aquí sus rivales. En ese sector están los alumnos de la unidad educativa privada Lisandro Alvarado de Cuba, Estado Miranda, defendiendo hoy al color verde. Ya, 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 y la finalísima con la casa que está en la oficina donde los alumnos abren las puertas. Cumplen las tareas y luego se lanzan a la piscina de pelota a buscar el tema. Si sale el tejo rojo, pierden el premio. Si sale el tejo amarillo, se lo llevan. Pero ¿saben qué pasa si sale el tejo verde? Duplican ese premio. Vamos a ver las tareas. En la primera puerta está la dulcería. Allí deberá colocarse el gorro y el delantal y con una manga repostera rellenar todos los profiteroles. Y luego hace, se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. Sale inmediatamente, se sumerge en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Si sale rojo, pierde el premio. Si sale amarillo, lo conserva. Pero si sale verde, se lo lleva por partida doble. Avanza hasta la siguiente puerta. Allí se encontrará con el laboratorio. Se coloca la bata y los lentes. Deberá llenar 5 tubos de ensayo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generarán una explosión. Si lo logra, se lleva un magnífico DVD y un televisor. Sale a sumar en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Abre la próxima puerta. Allí se encontrará con el manicomio. Deberá esperar que los 3 alumnos locos logren desatarse de sus camisas de fuerza para poder avanzar. Si lo logran, se llevan un espléndido horno microondas y una cocina. Sale a sumar en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Continúa hasta la siguiente puerta. Allí se encuentra con el palacio de las cartas locas. Deberá armar una pirámide de cartas con una base de 3 triángulos. Si lo logra, se lleva una estupenda nevera. Sale a sumar en la piscina, busca el tejo, avanza hasta la próxima puerta. Allí se encontrará con el altar. Deberá vestir al alumno con un traje de novia, colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último el buqué. Si lo logra, se lleva una lavadora y una secadora. Sale de nuevo, se sumar en la piscina, encuentra el tejo, abre la próxima puerta, entra en el sector de la moto, busca la llave que prende la moto de las que están en el panel. Probándolas una a una, la enciende y gana una espectacular motocicleta. Sale, se sumar en la piscina hasta encontrar el tejo, abre la próxima puerta, hace sonar la corneta del automóvil y se lleva el automóvil nuevecito, 0 kilómetros. Muy bien, América, le damos comienzo a este Mega Match Siglo XXI y se pone en juego el primer minuto, por supuesto, con Samir Bassi y el desafío del puente colgante. Así es, América, atención, mucha atención, porque se pone a prueba en este desafío la resistencia de ambos colegios. Vamos a presentar al equipo amarillo, que ya ha seleccionado a sus 3 valientes, y el equipo verde también allí. Como lo pueden ver en las pantallas de toda América, ya tiene a sus chicos. Atención, porque ellos, a la voz de Mega Match, estarán colgados en la estructura metálica. Ellos tendrán 2 minutos para hacer valer la resistencia y la fuerza. Por supuesto que aquí ganará el colegio que logre tener en esos 2 minutos de tiempo la mayor cantidad de alumnos, o en este caso tan solo 1. Así se pueden llevar ese minuto importantísimo en este desafío del puente colgante. Así que ya lo saben, chicos, la fuerza se pone de manifiesto cuando invitamos a los primeros del verde y a los primeros del amarillo a ubicarse en posición estratégica de frente a las pantallas de toda América. El primero del verde, el primero del amarillo, los segundos y los terceros. Señores, los 2 minutos ya están colocados en las pantallas y decimos, para comenzar el desafío, ¡Mega Más! Suena la campana y se da el punto de partida. Inicio para que los chicos del verde y del amarillo mantengan la concentración y sobre todo ese poder que debe existir entre la mente y cada uno de los elementos fundamentales, que son fuerza en los miembros superiores, manos, antebrazos, hombros,
Los aplausos de ambos colegios van nutriendo el alma, las ganas de convertirse en héroes de estos seis chicos. Comienzan seis y veremos cuántos culminan. Ya comienza a notarse poco a poco el cansancio que va haciendo mella. Se van mostrando incómodos. El agarre ya no es el mismo. Las muñecas, que juegan factor fundamental, van poco a poco pidiendo auxilio. Pero ellos, con esa entrega que los caracteriza, dicen: hoy voy a dar esos 100 millones de bolívares para mi colegio. Quiero una graduación de primera. Quiero viajar con mis compañeros, si es que es lo que pueden hacer. Uy, cayeron dos al mismo tiempo del Colegio Amarillo. Porque 100 millones de bolívares como recompensa es lo que tenemos hoy para el colegio ganador. Atención, todavía queda un chico del Colegio Amarillo, las esperanzas centradas en él, dos del verde. Quedan pocos segundos, muchachos, a resistir, lo han hecho muy bien. Quedan pocos segundos todavía, fuerza, fuerza, señores, a ver. ¡Sonó la campana! Ahora sí, muchachos, abajo, pueden bajar. Atención, atención. Como ambos colegios lograron mantener un alumno en el puente, hay un empate y hay 30 segundos para cada colegio. Y de inmediato América se pone en juego otro minuto aquí en el Megamatch Siglo XXI, cuando llegue Samir Basi con los trotadores. Así es, una novedad llega a este programa, los trotadores en el Megamatch Siglo XXI. Atención, porque aquí una alumna de cada colegio deberá contestar preguntas mientras su compañero corre por la caminadora. Si contestan mal, la velocidad de la caminadora irá aumentando hasta hacerlo caer. Aquí cada equipo tiene hasta 2 minutos. Si cae antes, termina su participación y ganará quien conteste la mayor cantidad de preguntas. Por sorteo previo, atención, comienza el juego de los trotadores, el equipo amarillo. Así me gusta, bien fuerte el aplauso. Señorita, bienvenida. Aquí el megachico le va a dar el micrófono, su herramienta, y recuerde que su compañero depende de sus respuestas. ¿Cuál es su nombre? Yoseira. Yoseira, está... ¿Ya lista? Sí. Ok, atención, pedimos movimiento para la caminadora y para que su compañero comience ya a ponerse allí a tono. Los 2 minutos están en pantallas y decimos, para comenzar la ronda de preguntas, Mega Match. Pico Bolívar, Teleférico, Río Chama. Mérida. Esa respuesta es exacta. Continúa inmóvil la velocidad. Lilibet, Moñongo, cantante. Y Amarillo. Esa respuesta es exacta. Mentira. Marioneta. Nariz. Errada. Esa respuesta es errada. Y pedimos aumento de velocidad. Cine. Industria. Estados Unidos. Congreso. Esa respuesta es errada. Hollywood. Juegos Olímpicos. Capital. Acrópolis. Atenas. Esa respuesta es exacta. Quijote. Manco, escritor. Don Quijote de la Mancha. Esa respuesta es errada. Y pedimos aumento de velocidad, mayor velocidad. Y su compañero allí comienza ya a correr. Pendiente, atención. Valencia, arroz, mariscos. Playa. Esa respuesta es errada. Paella era la respuesta exacta. Y pedimos aumento de velocidad. Kimono, isla, Asia. Japón. Esa respuesta es exacta. Doña Bárbara, presidente. Juan Primito. Nadia. Esa respuesta es errada. Rómulo Gallegos, y pedimos aumento de velocidad. Puma, pavo real, cantante. José Luis Rodríguez. Esa respuesta es exacta. Kryptonita, Luisa Lane, periódico El Planeta. Marte. No, esa respuesta es errada. Superman, y pedimos aumento de velocidad. Su compañero en cualquier momento puede caer. Está pendiente. Mercado Huaycaipuro, Junior, Buhoneros. Yo bendita. Esa respuesta es exacta. Folklore, ¿qué te has creído tú, cantante? ¡Ay, no! ¡Es errada! Scarlett Linares, aumento de velocidad. Está a punto de caer. El tiempo ya va a acabar. Campeón, Fiera y Amarillo.
Dios mío, en esa carrera hasta yo quedé agotado. Estupenda la actuación del equipo amarillo y pedimos un fuerte aplauso para ellos. Ay, 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 ha estado bien movida la participación del equipo amarillo. Damos las gracias a la señorita y nos acercamos, o usted se acerca a mí, la participante del equipo verde. Nuestro mega chico le trae el micrófono. ¿Usted se llama? Glenis. Glenis, ¿está preparada? Su compañero allí la observa con detenimiento y depende de sus respuestas que él caiga o no caiga. ¿Usted qué dice? ¿Que va a caer? No. Ah, bueno. Mucha seguridad se muestra en la participante del equipo verde. Pedimos movimiento a la caminadora. Atención, los dos minutos están en pantalla y comienza la ronda de preguntas. Símbolo, tricolor, estrella. Bandera. Esa respuesta es exacta. No se aumenta la velocidad. Béisbol, Yankees, Alicia Machado. Responda. Bob Abreu. Esa respuesta, por supuesto, no tiene. Queda desociada y decimos aumenta la velocidad. Empire State, Gorila, Nueva York. ¡Ay! ¡Ay! Empire State, Gorila, Nueva York. No entendió y no respondió esa respuesta, por supuesto, es King Kong y pedimos aumento de velocidad. Burbujas, licor, Francia. Vino. No, es errado, es champán y pedimos aumento de velocidad. Su compañero ya comienza a correr. Rock, Memphis, Las Vegas. No responde, es Elvis Presley y pedimos aumento de velocidad. Ya comienza a correr su compañero allí con mayor fuerza. Hermanos, cuentos de hadas, Blancanieves. Los siete enanos, respuesta errada y pedimos aumento de velocidad. Con rapidez, maíz, budare, mezcla. No responde y decimos que era arepa, aumento de velocidad. Caudaloso, río, Bolívar. No responde, río Orinoco y pedimos aumento de velocidad. Magia, niño, cáliz. Harry Potter. Esa respuesta es exacta. Grúa, lo que sí, cayó. Cayó el participante del equipo verde. Atención, mucha atención. Invitamos a la compañera del equipo amarillo a acercarse. Y después de este largo maratón, pedimos a nuestro megavoz el resultado de los trotadores. Atención, el colegio verde tuvo 2 aciertos, pero el colegio amarillo tuvo 6 aciertos y se lleva el minuto de los trotadores. Muy movida esa competencia, esa novedad en el Megamacho en los trotadores. Pero aquí decimos que hay mucha vía por trotar, mucha vía que correr y más aún cuando llega el momento de cuidado con la torta al Megamatch siglo XXI. Atención América, continúan las emociones aquí en el Megamatch siglo XXI y ahora se pone a prueba la fuerza y la resistencia de los dos colegios cuando llega Samir Bassi y el desafío de las torres. Las torres sí van a comenzar. Recuerde América o recuerde chico y chica, joven que siempre está pendiente de este programa, que en las torres cada alumno seleccionado saldrá a toda velocidad, pero con la resistencia, porque ellos estarán allí amarrados al poste de castigo. ¿Cuál es el objetivo? Ir tomando una a una las torres y regresar a sus respectivas mesas para colocarlas. ¿Que quién se lleva el minuto? Simple, el colegio que logre, en este caso, acumular la mayor cantidad de torres. Por el equipo verde, el seleccionado es Jesús. Bien fuerte el aplauso para él. Y por el equipo amarillo han seleccionado a César. Vamos a ver si al César, lo que es el César y Jesús. Te llevas ese minuto tú. Señores, los minutos colocados en las pantallas de toda América ya están colocados. Recuerden que son tres minutos para llevarse uno el equipo campeón. Veremos si es César, veremos si el campeón es Jesús. Preparados y decimos para comenzar el juego de las torres. ¡Mega Match! Ya salió Jesús y salió César. Viene esta primera de cambio. Ambos toman una torre. ¡Qué rapidez! La que le imprime el amigo César.
A un ritmo endemoniado, ya César logra capturar tres torres, va por la cuarta y lo consigue. En cambio, Jesús ve cómo se le hace un poco tortuoso el camino para llegar al sitio donde están las torres. Uy, allí perdió una de las torres, Jesús. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó, Jesús? Ponle, 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 muchacho, ponle. Sí se puede, ahí está, otra más. Un juego que, como pueden ver, pone a prueba la fuerza, la resistencia y sobre todo la capacidad aeróbica de los alumnos seleccionados. Me imagino que ambos tienen excelentes calificaciones en la materia de educación física. Recuerden que aquí ganará el colegio que logre capturar la mayor cantidad de torres. ¿Quién será? ¿Será Jesús? ¿Será César? Todavía queda mucho tiempo para que culminen los tres minutos que tiene esta prueba, la prueba de las torres. ¿Qué pasó, Jesús? Jesús se muestra ya agotado, pero el aplauso de su colegio lo estimula, le da fuerzas para seguir adelante y sacándolas de donde no las tiene. Otra más, vamos a ver, Jesús. Ahí está, muy bien. Otra torre más para Jesús, que rueda por el piso. Allí, haciéndolo muy bien, sacando de verdad coraje, Jesús. Vamos, César. Cuando resta todavía de tiempo, 1:10. 1:06 y descontando. Allí Jesús haciendo un gran esfuerzo. Otra torre más para él. Muy bien. Allí recibe Jesús el aplauso nuevamente de todo su colegio. 50 segundos. Y ambos se muestran ya agotados, cansados. Recuerden que esta es una prueba de mucha resistencia, donde ponemos allí toda la carne en el asador. 33 segundos, otra torre más para César, otra torre más para Jesús. Esperando el momento definitivo, Valesca Castillo y Daniel Enrique para hacer el conteo de torres. Otra torre más para Jesús, que comienza a sacar fuerza y a apretar en la recta final, señores. Va a estar peleada la decisión final, el conteo, esperando ganador. 7 segundos para finalizar el juego de las torres. Y César haciendo una última escalada. Tomó la torre, pero no hay chance. Ha culminado el tiempo. Y la labor de ambos chicos, tanto de César como de Jesús, llega a su final. Señores, vamos directamente con Valesquita Castillo y Daniel Enrique para saber quién se lleva este minuto. Bueno, Samir se puso a prueba frente a toda América la resistencia y la fuerza de los dos colegios y contamos rápidamente cuántas torres trajo hasta su mesa del colegio amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 torres trajo hasta su mesa. Ah, me faltaron una que estaba por aquí. 13 torres de liberación trajo hasta su mesa el colegio amarillo. A ver, Valesca, ¿qué tienes por allá? El colegio verde también logró traer sus torres hasta la mesa. Me ayuda a contar tan duro como el colegio amarillo, ¿verdad? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 torres. Pero la Mega Voz siempre tiene la última palabra en este programa y le consultamos quién se lleva el minuto de las torres. Atención, con 13 torres, el minuto es para el colegio amarillo. Bueno, el colegio amarillo se lleva una alegría momentánea. ¿Por qué, Valesca? Se llevan una alegría, se llevan un minuto, pero recuerden, colegio verde, aquí las cosas pueden cambiar rápidamente. Sobre todo cuando llega cuidado con la torta. En este medio más, siglo XXI. Atención, mucha atención, América, porque el estudio gigante del Megamatch siglo XXI está en llamas. Gracias a Dios contamos con Samir Bassi y los Sumo Bomberos.
Así es, estamos listos ya y además los humo bomberos para dar la orden, la palabra clave que es Mega Match. Inmediatamente ellos saldrán a toda velocidad, tratando en este caso de subir por la montaña, pero con sus tobos repletos de papelillo. Si logran pasarla, llegarán al extremo del estudio y colocarán la mayor cantidad de papelillos allí en su recipiente del colegio, que aquí... Si así lo hace, se llevará automáticamente ese minuto importantísimo en este sumo bombero. Atención, los minutos ya vamos a verlos reflejados en las pantallas de toda América. Ya están con 3 minutos. Preparados todos los sumos bomberos. Preparada la barra del equipo verde. La del equipo amarillo. Y con toda esta emoción decimos entonces, ¡Mega Match! Salen los primeros chicos convertidos en sumo bomberos. Y van rápidamente a atacar el incendio con sus papelillos antiincendio. ¡Vamos rápidamente! Ya a ver cómo el equipo verde toma la delantera. Y sale su compañero en relevo. 2:39. Mucho tiempo aún para que los sumo bomberos se desplieguen a fondo en el estudio del Mega Match. Ahora el equipo amarillo, con mucha rapidez, ya está nuevamente allí a la par del equipo verde, que había sacado una ligera ventaja. Este es otro minuto importantísimo, como cada una de las competencias en las aspiraciones de ambos institutos, ambos colegios, de llegar al momento final con 100 millones de bolívares. Además, recuerda que hoy te puedes llevar, amigo estudiante, una motocicleta y un automóvil 0 kilómetros. Ya bajamos de la barrera de los 2 minutos, tan solo queda 1:46, 1:45 y descontando para ambos colegios. Señores, esto está bien, pero bien cerrado. La diferencia es mínima, pero la emoción máxima. 1:32. Ya prácticamente la mitad del tiempo ha transcurrido. Pero este 1:30 va a ser de mucha, pero mucha importancia. Los humos poco a poco ya se notan más cansados. Es que estos muchachos han comido muchísimo. Estos muchachos voluntariados del cuerpo de bomberos del Mega Match. 1:04. Y siguen los humos bomberos arrojando papelillo, esperando el momento final, Valesca Castrillo y Daniel, para hacer la medición oficial y adjudicar este minuto. 45 segundos exactos. Y ambos colegios disputándose ese minuto a capa y espada allí, de tú a tú. Otro más que llega del equipo verde, otro más que llega del equipo amarillo. 30 segundos finales, recta final a apretar el acelerador. La competencia intercolegios líder de la televisión, la imbatible, la que más premios tiene, la que más millones reparte. Mega Match siglo XXI, últimos 10. Y contamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y suena la campana. No hay más tiempo. Atención. Sino para ir directamente con la teniente Valesca Castrillo y Daniel Enrique para saber a dónde va el minuto de los sumo bomberos. Bueno, de hecho, Samir, como tú especificaste hace rato, la diferencia es mínima, pero la diversión es máxima aquí en el Mega Match siglo XXI. Así que contamos rápidamente las medidas de papelillo que trajo hasta acá el Colegio Verde. Junto a toda América. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas de papelillo trajo hasta acá el Colegio Verde. ¿Qué tiene por allá, Valesca? De inmediato averiguamos cuántas medidas tiene el Colegio Amarillo, que me ayuda a contar. Tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas igualmente. Pero la máxima autoridad de este programa, que es la Mega Voz, nos da el resultado oficial de los sumo bomberos. Atención, aquí se presenta un empate y hay 30 segundos para cada colegio. Pues la diversión aquí es en todo el estudio y en toda América, Valesca. Muchísima emoción, gran celebración, pero recuerden que esta competencia tiene que definirse cuando llega cuidado con... ¡La torta! ¡En ese Mega Match siglo XXI! ¡Siglo XXI!
Atención, mucha atención América, porque con tres colores, dos alumnos, se pone en juego un minuto cuando llega Samir Rassi con el piso encendido. Se eleva la temperatura en el Mega Match siglo XXI y es precisamente porque llegó el camino encendido a disputar este minuto. Mucha, pero mucha atención, porque aquí participan el equipo verde y el equipo amarillo. El equipo verde ha decidido seleccionar a Daniela. Bien fuerte el aplauso para Daniela. Y el equipo amarillo ha decidido seleccionar a Néstor. Mucha atención, porque cada colegio participará con su color. El equipo amarillo y el equipo verde tratarán de acertar con su color, pero la cuestión cambiará cuando salga el color contrario o cuando se quemen, porque el rojo será el piso encendido que obligará a comenzar desde el principio. Dicho esto, invitamos a Daniela a acercarse, invitamos a Néstor a acercarse. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Chévere? ¿Casada, viuda, divorciada, soltera? Gracias. ¿Usted, Néstor, todo chévere, todo bien? Bien. Ok, sin nervios, con mucha tranquilidad, le decimos a nuestra mega chica, su nombre de pila es Yelitza, pero cariñosamente la llamamos Yeli, que lance el dado bien alto para saber quién comienza el camino encendido. Comienza el camino encendido el equipo amarillo. Muy bien. Como siempre, pedimos de manera mágica un ajuste de luz, señor encargado de la iluminación. Gracias. Muy bien, Néstor. Como siempre decimos, su primera selección, sin nervios, totalmente tranquilo, porque no hay motivo de estar acelerado. Uno, dos o tres. Me dice uno, Néstor, y contamos a la una, a las dos y a las tres. Un saltico es verde, Néstor. Damos paso a la bella dama, Daniela. ¿A qué seleccione, Daniela? Vamos a ver si usted es inteligente. ¿Qué quiere? Claro, ni corta ni perezosa, ya lo vio, ¿ah? Y decimos a la una, a las dos y a las tres. Allí pisa Daniela el verde. Muy bien. Daniela, camino desconocido. Ahí sí ya preguntamos de manera incierta porque no sabemos qué cuadrante quiere. Ese, dice usted. Ese, vamos a llamarlo ese ahí. Y decimos que lamentablemente no. Es amarillo. Vamos arriba, Néstor, a la una, a las dos y a las tres. Es rojo, Néstor. Nuevamente chance para Daniela. Vamos arriba, Daniela. Ok, ya lo conoce. Y vamos nuevamente arriba. A la una, a las dos y a las tres. Es rojo, Daniela. Ok, Néstor, ahora sí me imagino que ya conociendo sus dos primeras opciones, usted sabrá cuál es la que queda, que es de su color. A la una, a la dos y a las tres. Esa misma es, Néstor. Muy bien. Camino desconocido, Néstor. ¿Cuál cuadrante quiere? El uno. A la una, a las dos y a las tres. ¡Es amarillo! Vamos, Néstor. Próxima selección, próximo cuadrante. El 2. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Es verde, Néstor! Cuidado. Ok, vamos arriba, Daniela. Todo suyo. Ok, avance, Daniela. Avance. Muy bien, Daniela, ahora sí. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. El 2, a la 1, a las 2 y a las 3. Otro saltico, ahí está, muy bien. Ok, viendo hacia el frente, Daniela, por favor. Ella misma se da ánimo y también pide los aplausos de sus compañeros. Uno, dos o tres. El uno, a la una, a las dos y a las tres. Ahí es rojo, Daniela. Venga por acá, gracias. Vamos nuevamente con Néstor. Vamos arriba, Néstor. Ok, avance, Néstor. Muy bien, haciendo valer la memoria, Néstor. A la una, a las dos y a las tres. Rojo, se quemó Néstor. Vamos arriba, Daniela. No se me vaya tan lejos. Avance, Daniela. Utilizando la memoria. Muy bien, Daniela. Se está acordando, sigue adelante. Muy bien, Daniela. No titubee, de esos pasos firmes y decidido. Que sea usted una mujer de mucho peso en el camino encendido. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, amarillo! Una participante bien particular. Vamos arriba, Néstor. Avance, Néstor. Avance, Néstor. Muy bien, ahora preguntamos uno, dos o tres. Dice uno, a la una, a las dos y a las tres. Otro saltico, muy bien, Néstor. Hemos avanzado cuatro cuadrantes. Frente a usted, cinco para llevarse el minuto. ¿Qué selecciona?
el 2. A la 1, a las 2 y a las 3, rojo se quemó Néstor. Vamos arriba, Daniela. Memoria, memoria, Daniela. Sigue avanzando, Daniela, memoria. Muy bien, Daniela, memoria. Muy bien, es verde. Muy bien, Daniela, vamos arriba. ¡Ay, Daniela! ¡Se quemó! Vamos arriba, hermano mío. Vamos arriba, Néstor. Muy bien, avanza. 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 A ver, a ver. Muy bien. Néstor, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay, es verde, Néstor! Ok, Daniela, vamos arriba. Daniela ya va sacando cuentas matemáticas. Avanza. Avanza. Avanza, Daniela. Muy bien, ok, ok, ok. Tranquila, tranquila, tranquila. Mirando al frente, mirando al frente. Me dijo que es soltera, ¿verdad? Ah, ok. Una, dos y a las tres. Ahí está. Daniela, es como, mira, es como un sapito. Cuando usted salte, salta así como un sapito, ¿yo? Con los dos pies. Ok, Daniela. Cuatro cuadrantes frente a usted, que si los acierta se lleva el minuto para su colegio. Viendo al frente, Daniela, viendo al frente. Atención, primera advertencia, no puede volver a voltear o tendrá que empezar. Gracias, Mega. Vos contamos o preguntamos, mejor dicho, ¿qué cuadrante quiere? El uno, Daniela, muy bien. A la una, saltando como un sapito. A las dos y a las tres. ¡Bien! Muy bien, Daniela. Tres pasos, o está a tres pasos usted de darle el minuto a su colegio. ¿Qué cuadrante selecciona? El uno. Entonces contamos. A la una, a las dos y a las tres. Es rojo, Daniela, se quemó. Vamos arriba, Néstor, avance. Avance, Néstor. Avance, Néstor. Memoria, Néstor. Ahí está, muy bien, es amarillo, Néstor. Vamos arriba, vamos arriba. Uy, rojo, se quemó, Néstor, se quemó. ¿Qué pasó con esa memoria? Recordar, Daniela. Avanza. Ok. Avanza. Se quemó, Daniela. Vamos arriba, Néstor. ¿Qué pasa con la memoria de estos muchachos, vale? Vamos arriba. Muy bien. Sigue. Sigue, Néstor. Ok, Néstor. A la una, a las dos y a las tres. Rojo. Vamos arriba, Daniela. ¿Qué pasó? Vamos arriba. Ok, sigue, avanza. Ey, por favor, pedimos silencio en las barras, se quemó. Vamos arriba, turno del equipo amarillo. Ok, Néstor, muy bien, Néstor, sigue. Sigue, Néstor, muy bien, amarillo, Néstor. Memoria, recuerde, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, Néstor. Camino desconocido, ¿qué cuadrante quiere? El 1, contamos entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. Rojo, Néstor, se quemó. Vamos arriba, Daniela. Muy bien. Muy bien. Avanza. Avanza. Uy, amarillo, Daniela. Por favor, turno para Néstor. Avanza, Néstor. Avanza, Néstor. Memoria, Néstor. Muy bien. No le falla la memoria, Néstor. Muy bien, Néstor. Ahora decimos cuál. Dice el 2, Néstor. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Amarillo! Néstor. Equipo amarillo a dos pasos de dar el minuto a su colegio. ¿Qué cuadrante desea? 3. El número 3. Te late. Te late que es el 3. Ok. Entonces contamos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Amarillo! Tuvo esa corazonada y acertó. Ahora, Néstor, atención. Recuerda que si en esta selección sale el cuadrante o pisa usted cuadrante amarillo, automáticamente se lleva el minuto. Pero si lo que pisa es verde o rojo, a comenzar de nuevo y prácticamente serviría en bandeja de plata el camino para Daniela y el equipo verde. ¿Qué cuadrante selecciona? ¿Él? No. ¿Está seguro? Seguro, entonces, contamos. A la una, a las dos, y recuerde que si no sale amarillo, comienza a comenzar desde el principio. A la una, a las dos y a las tres. ¡Rojo! Daniela, vamos arriba, memoria. Arriba, Daniela, avanza.
¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ay, Daniela! ¡Vamos arriba, Néstor! ¡Avanza! ¡Memoria! 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 ¡Ok, ok! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, pare, 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 pare! Hermano, si hablamos matemáticamente, usted tiene un 50% de posibilidades o probabilidades que salga amarillo y un 50% que no lo sea. ¿Cuál cuadrante quiere? El 3. El 3, dice Daniel. Ya seleccionó uno. Y decimos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Amarillo! Y automáticamente el minuto para el colegio amarillo. Así son las cosas en este juego del camino encendido, un juego donde muchas veces la suerte es factor preponderante. Pero aquí todavía queda mucha tela que cortar. Los colegios siguen compitiendo y siguen disfrutando del sano entretenimiento, del sano crecimiento de la competencia entre colegios líder de la televisión, la que premia con 100 millones de bolívares al colegio ganador, el Megamash Siglo XXI. Fiesta de la Mega Seca. Así es, además hoy tenemos todo el poder y el sabor del reggaetón. Porque directamente desde Puerto Rico llega Calle 13 con el tema Se Vale Todo. A fuego, Calle 13. Atrévete con Calle 13 y de esta manera despedimos la Mega Seca del día de hoy. Y más tarde llegan los cortazos. Y Calle 13 se queda con nosotros porque ellos también quieren vivir la tensión y la emoción cuando lleguen esos 100 millones de bolívares en la piscina encantada. ¿En dónde? ¡En este Megamash Siglo XXI! Atención América, porque a partir de este momento se pone a prueba los conocimientos musicales de los dos colegios cuando llegan Samir, Valesca y el acribillado. ¿Y ese grito? Estoy aquí practicando, Samir, porque yo algún día quiero ser protagonista de los acribillados. Yo quiero cantar. Ya tú eres protagonista, mi vida, del corazón de todos los que ven este programa en América. Bueno, atención porque los acribillados ya comienzan. Recuerden que aquí sonará una canción, una melodía, y el alumno en cuestión deberá cantar siguiendo la letra exacta. Si no sigue la letra exacta, ¿qué pasará, Valesquita? Así es, Samir. Palabra por palabra, lamentablemente, esa persona, ese estudiante va a ser acribillado a bombazo de agua limpio en nuestra bellísima piscina que tenemos ahí colocada. Definitivamente la clave de este juego, Samir, es conocer las letras a la perfección. No importa si cantan afinado, desafinado, la bailanta, eso no es el detalle de este juego, sino conocer la letra, ser rocolero, pues. Así es. Bueno, atención, porque para saber qué comienza, vamos a darle paso a nuestra bella mega chica Juliet, que va a lanzar el dado bien alto, y comienzan los acribillados, el equipo verde. Bueno, señores, ¿estamos listos entonces para cantar? ¿Sí? A ver, dígamelo aquí duro. ¿Está listo para cantar? ¡A cantar! ¡Eso! Vamos entonces a pedir rápidamente a cantar. La melodía. Aquella noche fue una noche loca. Ay. La noche que pasé contigo fue loca. Va mal. Esta noche fue loca. Esta noche de esta fue muy loca. Ay, María Conchito. Atención, la letra es incorrecta. La letra correcta es: fue una noche de copas, una noche loca. Besé otros besos, olvidé tu boca. Así que va a la piscina de los acribillados. Gracias, Megavoz, qué bello. Qué bella esa voz de la Megavoz. Además lo hace de manera muy poética, muy romántica. Así es, súper masculino. Y ya los chicos del Colegio Amarillo están listos. Y nosotros preparados para decir ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Agua!
Y hay cayó. Punto para el colegio amarillo. Miren, es importante que sepan, primero, apuntar para que no nos mojen a Samir y a mí. Y segundo, comienzan a lanzar las bombas de agua cuando nosotros digamos, ¡fuera! Es agua. Totalmente cierto. Preparados, apunten, agua. Bueno, turno para el equipo amarillo y pedimos para el alumno que se llama... Carlos Calzadilla. Ronald Calzadilla. Carlos Calzadilla. A Carlos Calzadilla, que suene de una vez esa maravilla musical. Querida. Querida. No, 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 ya va. Más pasión, es una canción tan bella. Como que tiene Juan que entre... Gabriel, Juan Gabriel. Más pasión, más entrega. A ver. Querida, no sé si que estoy sufriendo. No ven a mí que estoy viviendo. Ay, va malísimo. en esta soledad, que no se sienta nada bien. Atención, la letra es... Más o menos. Incorrecta. Ay, ay, ay. La letra correcta es, querida, por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tú ten. Pero aquí sin compasión va a la piscina de los acribillados. Gracias, Megavoz. Sin compasión ya está él colocado en el borde de la piscina y nosotros le decimos al equipo verde... ¡Preparado! ¡Apunten agua! Y hay punto para el colegio verde. Samir Bassi se hace cómplice de los colegios porque le gusta eso de acribillar a bombazo limpio. Ya te vi, Bassi, ya te vi. Ok, viene la amiga del colegio verde que se llama ¿cómo? Ámbar. Ámbar, bonito nombre, Ámbar. Y vamos a pedirte inmediato una canción para ti. Maldito amor, probablemente te reirás. Esa me la sé yo, chama. Así que échale mi chom. Dale. Si tu boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa, ya me la pasaría, besa que besa, ya me la pasaría, besa que besa, si tu boquita fuera de batata. Atención. Ella se fue con Iris Chacón, Megavoz. La letra es incorrecta. La letra correcta es, maldito amor, maldito. Probablemente te reirás. Maldito amor, seguramente me odiarás porque vas a la piscina de los acribillados. Y yo creo que Mirla la debe estar odiando por no saberse esa canción, Megavoz. Pero bueno, ella ya está colocada al borde de la piscina y nosotros decimos, preparados, apunten, agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que está por caer! ¡Está por caer! ¡Maldito amor! Y hay punto para el colegio amarillo. El colegio amarillo está contento, pero no puede cantar victoria. Todavía quedan más oportunidades. Así son las cosas en el acribillado. Si no conoce la letra, a recibir su bombazo. Bueno, música o canción para esta bella dama. ¿Cómo se llama usted? Deiner Menara. Muy bien, el aplauso para ella y la canción. Una piedra tira un cocotero, tero, tero. Una piedra tira un cocotero, tero, tero. Una piedra tiró cocotero, tero, tero. Una piedra tiró cocotero, ay, yo sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más? Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo estoy muy angustiada y el colegio amarillo va a ganar. Atención, la letra es incorrecta. La letra correcta era, una piedra tiré a un cocotero, tero, tero. Una piedra tiré a un cocotero y enseguida un coquito cayó, como caerá ella en la piscina de los acribillados. Hasta Luis González estaba bailando el cocotero, yo claro. Lo vi así. Un exitazo de Lila Morillo. Bueno, hablando de cocotero, se preparan estos tres, estos dos caballeros y la dama y decimos... Preparados. Apunten. ¡Agua! ¡Ay, ay! ¡Cuidado con la dama! ¡Cuidado con la bomba! ¡Guarda bomba! Y hay punto para el colegio verde. Me encanta este juego. Me parece demasiado divertido. Es súper divertido. Ponte ahí para escribir. No, nada de eso, nada de eso. Ok, turno del colegio verde nuevamente. Última oportunidad. Oye, tú sí eres alto. Me parece una mata de coco. De verdad que sí. ¿Cuál es tu nombre? Darwin. Ok, Darwin, vamos entonces a pedir rápidamente tu melodía, a ver si eres rocolero. Si acaso yo... Usted. Esa me encanta, es de Chayanne, dale. Si acaso yo... ¿Ah?
te conociera, ajá, yo te estaría. ¿Qué está cantando, Dios? Dale, dale, dale. Si yo contigo estaría, mi amor por ti crecería. Y yo feria estaría. Atención. Oye, qué creativo, Megaboss. La letra es incorrecta. Pero tiene creatividad. La letra correcta, señor pirata, era: tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro, poderte amar. Así que a la piscina de los acribillados. Oye, pero por la creatividad deberían darle algo, Megaboss. No es por nada, pero se lanzó una voz. Ven, muchacho, cantó con mucha altura. Vamos a decir lo que hay que decir. Preparados. Apunten. Agua. Ajá, ahí está. El panita, cuidado que se cae y cayó. Y hay punto para el colegio amarillo. Oye, casi nos empapan. Mi vida, mi corazón. Mi piecito, se empaparon. Bello como siempre. Un primer plano de los pies de Valesca. Bueno, atención, señores. Ha llegado el último chance para el equipo amarillo. Porque le toca cantar a mi panita que se llama Julio. Julio. Bueno, Julio. Concéntrese, mente positiva, y pedimos música para Julio. Usted es la culpable. Esa me encanta. Esa es la culpable. Ay, Dios. De mi desengaño. Ay, papá. Me rompió el corazón. Esa es la culpable. Ay, ay, ay. De que yo sufra tanto. Madre santa. ¡Me duele el corazón! Atención. ¡Ay, Megaboss! La letra es incorrecta. No me imagino. La letra correcta era: usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Así que va a la piscina de los acribillados. Sin piedad, Megaboss. Tienes toda la razón. Ok. Dígame, jefa. ¿Preparados? Preparados. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Agua! ¡Ay, ay! Ahí está el flaco, sigue el flaco, pero cayó el flaco. Y hay punto para el colegio verde. ¡Chapuzó! ¡Ay, qué rico! Provoca meterse en esa piscina. Pero no será acribillado, ¿qué va? Nosotros estamos ansiosos, Megaboss, por saber cómo queda el acribillado y quién se lleva el día de hoy estos 2 minutos. Atención, el colegio amarillo tuvo 3 puntos, pero el colegio verde tuvo 3 puntos también. Hay un empate y cada colegio se lleva 1 minuto. ¡Qué chévere! Además, todo el mundo está contento y todo el mundo celebra, cosa que me encanta. Pero esta competencia en algún momento se define, Samir, porque esto no queda empatado. Y las cosas se definen cuando llega, cuidado, con la torta. En este Mega Max Siglo XXI. Relatos que viven en tu pantalla. Celebrar los 60 años de Venevisión es celebrar también parte de mi carrera artística, porque la primera vez que yo pisé un estudio de televisión lo hice en el estudio 3 de Venevisión. Yo estaba muy jovencita. Era la telenovela Los Donati, pero nunca voy a olvidar ese momento. Las luces, los cables, las cámaras. Me sentía como en Hollywood. Fue inolvidable para mí. Tiempo después, regresé de la mano de una gran productora, Sandra Riobo, para grabar la telenovela Aunque Mal Paguen, que me trajo muchas satisfacciones. Una pausa en mi vida y tuve un problema familiar importante. Fue gracias a Manuelito Grijalva, él no se lo imagina, que regresé a Venevisión para la telenovela Amor Secreto, que me ayudó tanto. Venevisión, estás tatuado en mi corazón por siempre. Son historias que quedan en el corazón. Estamos contigo. Venevisión, 60 años. ¡Qué alegría, qué emoción! Hemos llegado a uno de mis momentos favoritos de este programa, porque ambos equipos, amarillo y verde, van a demostrar que no solamente son fuertes y que tienen millones de destrezas, sino que también estudiaron, tienen muchos conocimientos y hemos llegado al momento de cuidado con la torta. Pero antes, Megaboss, queremos saber cómo va la competencia hasta este momento. Hasta el momento el Colegio Verde acumula 2 minutos, pero el Colegio Amarillo acumula
5 minutos. Aquí nadie puede cantar victoria. Atención, las cosas cambian con muchísima velocidad. Y les voy a recordar las reglas. Cada respuesta correcta vale 20 segundos. El que oprime primero el botón rojo tiene derecho a contestar. Si lo hace correctamente, se lleva los segundos y le da un tortazo al contrario. Pero si contesta de manera incorrecta, va a recibir el tortazo y los segundos se los lleva el contrario. Hay unas preguntas importantísimas. Hay que contestarlas. El valor es 40 segundos. ¿Estamos clarísimos? La respuesta es de verdadero o falso. Espero que hayan estudiado muchísimo, que se luzcan aquí y vamos a llamar a los primeros estudiantes. Mucha suerte para ambos equipos. Importante el silencio para que las megachicas no saquen el cartel de que soplaron. Primera pregunta, concentración. Y esperen a que yo termine de formularla antes de apretar el botón rojo. ¿Cómo se llama el sitio donde se tienen libros ordenados para la lectura e investigación? Amarillo. Biblioteca. Facilito, y eso es correcto, Amarillo. Torta para el equipo verde de manera muy delicada. Los segundos se los lleva el Amarillo. Buen comienzo. Vamos a ver qué pasa con esta segunda pregunta. Oye, esa torta se ve fresquecita, ¿verdad? Provoca. Segunda pregunta. ¿Cuántos satélites naturales rodean a la Tierra? 3, 2, 1. Atención, el Colegio Verde sopló. Lamentablemente, el tortazo se lo va a llevar el Colegio Verde, aunque no contestó ni bien ni mal. Los segundos se lo va a llevar el Amarillo de manera muy sencilla, por haber soplado, y la respuesta era 1, es la luna. Silencio, controlen sus ímpetus. Tercera pregunta, ¿verdadero o falso? 40 segundos en juego. Para llegar al centro de la Tierra, tendríamos que recorrer la distancia de 5.100 kilómetros. ¿Esto es verdadero o falso? Amarillo. Falso. ¿Usted ha tratado de llegar al centro de la Tierra? Pareciera, porque esa respuesta es correcta. ¡Torta para el equipo verde! Los segundos se los lleva el Amarillo. 40 segundos importantísimos. Esa torta está tan fresquita que bota así como un liquidito cuando cae, ¿no? Peligroso. ¿Cuántos kilos equivalen a 6 toneladas? Verde. 300. Torta para el equipo verde. Los segundos se lo llevan amarillo. Son 6.000 kilos. 6.000 kilos son 6 toneladas. Ok, quinta pregunta. ¿Qué rama de la biología estudia la herencia? 3. Amarillo. Atención, el Colegio Verde sopló. Ay, no tuviste ni siquiera. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Eso es correcto, de todas maneras. Ellos soplaron. Y tú te llevas los segundos para tu colegio. La genética. Señores. Un poquito de silencio. Los únicos perjudicados son ustedes mismos al soplar. ¿Ok? Sexta pregunta y la respuesta es de verdadero o falso. 40 segundos que se ponen en juego. Quedaste demasiado cómica. Por favor, mira para allá. Quedó linda. No, está súper bonita. Pero tranquila. Un estadounidense recorrió 33 países en tren desde octubre hasta febrero sin repetir ningún tramo. ¿Verdadero o falso? ¿Estás segura? ¿Ya leyó esa noticia en algún periódico? Déjeme decirle que esa respuesta es incorrecta. Así que vuelve a comer torta la amiga. Quedó más embarrada que nadie. Era verdadero. Esto se está poniendo cada vez más emocionante, cada vez menos preguntas. Esta es la séptima, ¿ok? El movimiento que realiza la Tierra sobre su mismo eje es... ¡Ay, no me dejó terminar! Lamentablemente te adelantaste y te toca comer torta a ti en esta oportunidad. ¡Torta para el Colegio Amarillo! Los segundos se los lleva el verde. Ella como que no quería comer torta. La respuesta o la pregunta era si era de rotación o de traslación y la respuesta era rotación. Octava pregunta. ¿Cómo se llama el tipo de escritura usado por los antiguos egipcios y que representan las letras con signos? ¿Amarillo?
amarillo. Jeroglífico. Correctísimo, amarillo. Sordo por el Colegio Verde. La amiga se va un tanto molesta, un tanto embarrada, pero así es este juego. Cuando hay que comer torta, hay que comer torta. Última pregunta. ¿Verdadero o falso? Y son 40 segundos, señores, así que no los desperdicien, no los vayan a dejar. La localidad guatemalteca, que está ubicada a 200 kilómetros de la capital y que es famosa por su producción bananera, tiene por nombre Pinahuatil. ¿Verdadero o falso? Verde. Falso. ¿Estás segura? No, pero yo la tiro a pegar y le voy a decir una cosa. La pegó, eso es correcto. Torta para el Colegio Amarillo. Este copete tan bonito se va a embarrar en este momento. ¡Vamos! ¡Wow! Un tortazo exquisito y yo me muero por saber, Megavoz, ¿quién gana la competencia el día de hoy? El equipo verde tuvo un acierto de 20 segundos y uno de 40 que suman 60 segundos y se transforman en un minuto. Más 2 minutos acumulados hacen un total de 3 minutos. Por su parte, el equipo amarillo tuvo 5 aciertos de 20 segundos, que suman 100 segundos y se transforman en 1 minuto 40, más 2 aciertos de 40 que suman 80 y se transforman en 1 minuto 20 y totalizan 3 minutos, más 5 acumulados hacen un gran total de 8 minutos. El equipo ganador es el amarillo, Unidad Educativa Colegio María Teresa del Toro, de Ocumar del Tuy, Estado Miranda. ¡Cónchale! Esto sí que es una buena noticia. Y por supuesto que estos chicos tienen que celebrar. 8 minutos es tiempo suficiente para abrir todas las puertas, cumplir todas las tareas, llegar hasta el carro e irse hasta su colegio. Yo los invito a que se queden disfrutando de toda esa emoción en este Mega Match que promete Siglo XXI. ¡Ay, ay, ay! Momento culminante, momento final de nuestra emisión. Me encuentro, como pueden ver, muy bien acompañado de la belleza de la mujer venezolana. Ella es la profesora Odraza. Ella es representación de la Unidad Educativa Privada. Lisandro Alvarado, participante de esta emisión con el color verde. Reciben este certificado, profesora, que los hace acreedores de un espectacular televisor de 20 pulgadas y un magnífico DVD. Profesora, también el beso. Rico Puerto Rico, felicitaciones por supuesto para usted y usted me las hace llegar a cada uno de estos muchachos y muchachas. Muy bien, atención, para el momento final, el momento culminante de esta emisión, como siempre tenemos que darle el pase a una gran animadora, pero sobre todo a un ser muy especial. Ella va a tomar unas vacaciones, podríamos que decir obligadas, pero son unas vacaciones muy, pero muy corticas. Ella es Valesca Castrillo y quiero que este fuerte aplauso del Colegio Verde, del Colegio Amarillo, se sienta muy especialmente aquí en lo más profundo de ese ser. Para ti, Valesquita, te queremos mucho. No queremos hacer de esto un show, pero sí ese cariño inmenso. Adelante, Valesca. Y el encargado de abrir todas esas puertas el día de hoy se llama Joseph Aponte. Y ese presentimiento yo lo tengo porque es un día especial y porque además Joseph tiene 8 minutos para abrir las puertas y cumplir las tareas. Así que tienes tiempo suficiente para hacer lo que te voy a contar a continuación. Acompáñame. En la primera puerta está la dulcería. Allí deberá colocarse el gorro y el delantal y con una manga repostera rellenar todos los profiteroles. Si lo hace, se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. Sale inmediatamente, se sumerge en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Si sale rojo, pierde el premio. Si sale amarillo, lo conserva. Pero si sale verde, se lo lleva por partida doble. Avanza hasta la siguiente puerta. Allí se encontrará con el laboratorio. Se coloca la bata y los lentes. Deberá llenar 5 tubos de ensayo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generarán una explosión. Si lo logra, se lleva un magnífico DVD y un televisor. Sale a sumar en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Abre la próxima puerta. Allí se encontrará con el manicomio. Deberá esperar que los 3 alumnos locos logren desatarse de sus camisas de fuerza para poder avanzar. Si lo logran, se llevan un espléndido horno microondas y una cocina. Sale, se sumerge en la piscina de pelotas, se encuentra el tejo, continúa hasta la siguiente puerta. Allí se encuentra con el palacio de las cartas locas. Deberá armar una pirámide de cartas
Con una base de 3 triángulos, si lo logra, se lleva una estupenda nevera. Sale a su sumar a la piscina, busca el tejo, avanza hasta la próxima puerta. Allí se encontrará con el altar, deberá vestir al alumno con un traje de novia, colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último el buque. Si lo logra, se lleva una lavadora y una secadora. Sale de nuevo a su sumar en la piscina, encuentra el tejo, abre la próxima puerta, entra en el sector de la moto, busca la llave que prende la moto de las que están en el panel. Probándolas una a una, la enciende y gana una espectacular motocicleta. Sale a su sumar en la piscina hasta encontrar el tejo, abre la próxima puerta, hace sonar la corneta del automóvil y se lleva el automóvil nuevecito, 0 kilómetros. Bueno, Joseph, estamos listos, sabes todo lo que tienes que hacer. Te recuerdo que tienes 8 minutos y vamos a llevar a lo más bonito, a lo más consentido, al cantante que yo adoro y que soy su fan número uno, Samir Bassi, para que te entregue las llaves de la casa. Bien, gracias. Pero hoy las palabras bonitas son para ustedes. Bueno, Joseph, aquí tiene las llaves, el instrumento fundamental, el instrumento primordial para que usted le dé a su colegio esos 100 millones de bolívares. Estamos 1, 2, 3 y 4 aquí muy, pero muy pendientes para que esas tareas las vayas consiguiendo con rapidez. Te queremos, Valesca. Pronto estarás con nosotros como la palabra mágica de este programa. Mágico va a ser tu ser. Y decimos entonces, ¡Venga más! Sonia Joseph a toda velocidad ya, buscando abrir la primera puerta. Valesca, dime algo, mi vida. Te digo que hoy me huele a colegio millonario. Eso es lo que te huele. ¡Ay, cutre! A mí me huele a carro. Joseph ya abrió la primera puerta y comienza a rellenar profiteroles, pero antes se coloca el gorro y el delantal. Muy importante para que ella quede convertido en todo un repostero. ¡Rápido! Ok, perfecto, Joseph. Vamos entonces a rellenar esos profiteroles rápidamente. Con bastante crema, que queden completamente rellenos. A ver. Ajá, ahí va entonces por el segundo. Continúa, continúa, continúa. Vamos, vamos, ponle velocidad, Joseph. Ponle velocidad. Vamos, vamos, que tiene suficiente crema. Tiene suficiente crema, así que no la pichirrees. Ok, último profiterol. Vamos, vamos, bastante crema. Ok. Corre, corre a la piscina. A buscar el tejo, Joseph, rápido. Cuidado que te caes. Tejo, 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 tejo. Con las dos manos, Joseph. Con las dos manos, con las dos manos. Vamos, vamos, rápido. Vamos, Joseph, vamos, vamos, vamos. El que salga. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Muévete por dentro de esa piscina que en alguna parte vas a conseguir un tejo. Hay muchos, hay muchos. Vamos, vamos, vamos. Muévete en la piscina, muévete, muévete. Por toda la piscina hay, por todos lados. Ay, Dios mío, por favor, estás perdiendo un tiempo precioso, Joseph. 6 minutos, 23 segundos restan en este momento. ¿Qué pasó, Joseph? Da vuelta por esa piscina. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. Yo no sé, Joseph, pero te noto un poco lento, hijo mío. Tienes un tiempo apreciable, más de 6 minutos, pero debes mover esa mano con mayor rapidez para buscar ese tejo. 6 minutos, 4 segundos, 100 millones de bolívares. Y todo el mundo quiere ver esos 100 millones de bolívares con el colegio amarillo. ¡Vamos, Valesca! Ok, Joseph, vamos entonces a conseguir esa llave que te abre la segunda puerta para que llegues al laboratorio y ya la conseguiste, perfecto. Vamos entonces, te quitas el disfraz de repostero y te vas a colocar el de científico. Te colocas la bata primero que todo y los lentes de protección para empezar a combinar los reactivos alcalinos, uno por uno. Vamos entonces a rellenar los tubos de ensayo. Y los vas colocando uno a uno. Uno, dos, son 5, Joseph, 5. Vamos, vamos. 3, 4. Y la última, Joseph, para que haya explosión. 5, corre, Joseph, para la piscina. Vamos, vamos, vamos. Lánzate del otro lado. Para el otro lado, ok, empieza a buscar el tejo. Vamos, vamos, buscando. Perfecto, verde. Se lleva 2 DVD y 2 televisores. Ok, Joseph, tercera puerta, tercera tarea, es en el manicomio, Samir. Ya está frente al manicomio, como lo acabas de decir, esperando a sus compañeros para que los desate, o en este caso él los observe, cómo se desatan los 3 locos y él pueda en este caso tener
El camino libre para buscar el tejo. 4 minutos 34, 100 millones de bolívares. La motocicleta, el automóvil esperando un ganador. Y puede ser tu colegio hoy, Joseph, en esta emisión súper especial. Una mega emisión del Mega Match Siglo XXI. 4 minutos 15, todavía Joseph buscando la llave que abra la puerta de la estación del manicomio. Ok, Joseph, vamos, 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 rápidamente. Has transcurrido, ya, han transcurrido la mitad de tu tiempo. Tenían 8 minutos, te restan 4 en este momento. Y tus compañeros empiezan a quitarse las camisas de fuerza. Con los dientes, con las manos, con lo que se pueda. Lo único es que Joseph no puede participar, no puede ayudar a sus compañeros a quitarse las camisas de fuerza. Lo deben hacer por sí solos. Y lo están haciendo bastante bien, con bastante velocidad. Ya vemos a uno que quedó completamente desatado y ayuda a el otro compañero. Ahora al tercero, perfectamente. Vamos, vamos, muchachos. Lo están haciendo estupendamente bien. Ok, corre, casi, 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 ya estamos listos. Ay, Dios mío, lo van a romper. Corre, ya, Joseph, ya, ya, ya. A buscar el tejo, 3 minutos 9. 10, amarillo. Se lleva un esplendidor, no microondas y una cocina. Vamos, Joseph, cuarta puerta, cuarta tarea. En el Palacio de las Cartas Locas, donde va a armar una pirámide cuya base es de 3 triángulos. Bueno, Joseph, Samir, dime, ¿tú qué crees? ¿Se van a llevar yo el carro? Yo creo que se lo va a llevar y no solamente va a darle ese regalo a su colegio, sino también a ti, Valesquita. En esta pequeña despedida, hoy se va a ir el Colegio Amarillo con ese automóvil. 0 kilómetros. ¡La abrió, Samir, la abrió! Ya encontró la llave, ya entró al Palacio de las Cartas y comienza su labor. Vamos a recordar de cuánto es la base. La base es de 3 triángulos, Samir, y ya lo vemos entonces colocando el primero, muy bien, perfectamente equilibrado, tiene el segundo. Vamos, no te pongas nervioso, yo sé que es difícil, Joseph, pero con precisión, hoy con equilibrio y con cuidado para que no se caigan, que de esa manera que se empiezan a perder los segundos, Joseph, vamos, vamos, vamos que va muy bien, 1 minuto 56 restan en este momento. Y tú vuelves a empezar tu pirámide con la base de 3 triángulos. Ok, llevas 2, con cuidado. Vamos a colocar entonces el tercero sin tropezar los otros 2 triángulos. Casi, 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 casi. Trata de que tenga suficiente apertura el triángulo para que no se te caiga. Ok, coloca entonces la base de la próxima fila. Con cuidadito, con equilibrio y colocas ahora 2 triángulos. Joseph se alegra cuando ve que está perfectamente equilibrada su pirámide. Joseph, recuerdo tu tiempo, 1 minuto 9 segundos. Joseph, te recomiendo que dejes de hacer esa labor y acomodes allí la base del primer triángulo abajo, Joseph. Ok, con cuidadito, con cuidadito. Con cuidadito, ok. Perfecto, Joseph. Ahora sí continúa en el segundo piso. Uy, tranquilo, hermano, no ha pasado nada. Dale, no le pares, no le pares. Puedes remediar eso allí con calma. Repáralo ahí con cuidadito, que no se te ha caído completamente. ¡No! ¡No, Joseph! Joseph, creo que ahora sí tienes que ponerte un cohete en tus manos porque quedan tan solo 30 segundos para cumplir esta tarea y te puedas llevar los premios de esta estación. 22 segundos, Joseph. Rápido, rápido. Todavía es posible, todavía es posible. Escasos 13 segundos. 12, 11, 10, cuenta regresiva. Joseph, vamos a ver si hay chance. Trata de como salgan, Joseph, inténtalo allí. 2, 1 y el cero. ¡Aplauso! Bueno, lamentablemente no se cumplieron mis predicciones de llevarse el carro el día de hoy, pero igualmente se lleva buenos premios el Colegio Amarillo, ¿verdad, Megavoz?
Es así, se llevan una batidora, una licuadora, una plancha a vapor, dos magníficos DVD, dos televisores, un espléndido horno microondas y una cocina. Nos vemos la próxima semana con más el mejor programa de competencia interescolar que se llama Megamash Siglo XXI.